Mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? Mi escenario hoy es diferente porque así es el directo y el riguroso directo de este canal y de este programa, y estoy en medio de la calle. Acabo de salir precisamente de la atención a dos víctimas de dos casos que están en la prensa actualmente. Pero así os quería, no quería dejar de estar aquí porque al final las nuevas tecnologías nos ayudan, y lo que quería era hacer una reflexión sobre lo que nos está pasando, ¿no? O sea, la vida sigue, pero al final estamos en una situación bastante de emergencia social por algo que es la vida de las personas, la vida de nuestras conciudadanas, de nuestras vecinas, que está siendo, bueno, pues, completamente atropellada. Y sin embargo, los titulares han durado un día. Hoy ya no ha habido titulares sobre violencia machista, hoy ya hemos vuelto a hablar de Brasil, que al final no ha pasado nada tampoco en Brasil, ¿eh? Tampoco es que la gente se tenga que agobiar. Hemos vuelto a hablar del Tribunal Constitucional, hemos vuelto a hablar de cualquier cosa menos de lo que está pasando, ¿no? Y no solo de la violencia feminicida, sino también de la violencia sexual. Se ha mandado a prisión a un tipo que secuestró a una niña de 16 años la otra noche, y tampoco se ha sido portada de ningún lugar, ¿no? Entonces me alucina un poco la rapidez con la que nos pasan las cosas.